Buenos días y gracias por acudir a esta convocatoria en la que queríamos informarles del inicio del trámite de una nueva orden de la Consejería de Sanidad por la que se van a regular y actualizar los servicios de referencia de la sanidad pública de Castilla y León. Nuestra comunidad, como saben, está organizada en 11 áreas de salud. Cada una de ellas dispone en el ámbito hospitalario de hospitales o de complejos hospitalarios que proveen la asistencia sanitaria de la mayor parte de especialidades. En determinadas circunstancias, por el tipo de patologías, por el tipo de enfermedades, por el tipo de prestaciones, la atención hospitalaria se organiza en servicios de referencia en función de la complejidad de cada uno de los procesos, como les digo. Esta es una regulación que ya existía y que ahora actualizamos y en la cual, en lo fundamental, establecemos la organización y los flujos de la atención de los propios pacientes en función, como digo, de la complejidad. Y, por lo tanto, con carácter general, cada uno de los hospitales tiene otro hospital de referencia, de manera que, como ejemplo, el Complejo Asistencial Universitario de Burgos es el hospital de referencia para los pacientes derivados desde el Hospital Santos Reyes de Aranda, Santiago Apóstol de Miranda, de Ebro y el Complejo Asistencial de Soria. Estos tres hospitales atienden a la población de referencia, pero tienen como referencia más para procesos más complejos al Hospital Universitario de Burgos y así sucesivamente. Esta cuestión no se modifica respecto a la organización anterior. Lo que sí que se modifica en la orden es la incorporación de nuevas unidades, de nuevos servicios que se han creado en Castilla y León en estos últimos años y que, por lo tanto, se incorporan en la regulación como servicios de referencia. Esto pone de manifiesto una organización estable que da respuesta a la práctica totalidad de necesidades sanitarias de los pacientes y de los ciudadanos de Castilla y León, en la que tenemos que utilizar poco los servicios de referencia nacional, los centros y servicios que establece el Ministerio de Sanidad. Y en estos últimos años, y yo creo que es algo también destacable, se han incorporado nuevos servicios, nuevas prestaciones que nos permiten asumir más y mejor las necesidades sanitarias de los ciudadanos. En la nota de prensa tienen algunas de estas referencias. Yo creo que ponen de manifiesto cuando en los debates que se producen sobre la situación de la sanidad pública en Castilla y León, a veces esos debates olvidan que precisamente SACIL ha crecido, SACIL tiene nuevos servicios, ha crecido en prestaciones y a veces estos debates se sitúan meramente en la órbita de los llamados recortes en la sanidad y se olvidan el crecimiento o la aportación que SACIL está haciendo de estos nuevos servicios y prestaciones. Entre ellos, y se lo destaco rápidamente, en estos últimos años, y ahora lo actualizamos, se ha creado un servicio de cirugía pediátrica en el Hospital Universitario de León, se creó una nueva unidad de reproducción humana asistida en el Hospital del Río Ortega, que refuerza la que ya existía en el Hospital Clínico, se ha creado un servicio de referencia de trasplante hepático y hepatorrenal mediante una alianza entre el Hospital Clínico y el Hospital del Río Ortega de Valladolid. Se han incorporado a la sanidad pública prestaciones que se venían realizando desde servicios privados concertados, como es la radiocirugía estereotáxica y la radioterapia estereotáxica fraccionada craneal. Se realizan en los complejos universitarios de Burgos y de Salamanca y también, como conocen, se incorporó entre las prestaciones de SACIL la de la tomografía por emisión de positrones, el PECTAC,
como diagnóstico, estadiaje y seguimiento para la respuesta al tratamiento de los pacientes oncológicos. Estas prestaciones, la radiocirugía esterotáxica y el PECTAC, venían prestándose en centros privados y, desde el punto de vista de nuestro funcionamiento, se incorporan como nuevos servicios, se han incorporado en estos años a la sanidad pública. Y ahora lo materializamos en esta nueva regulación de los servicios de referencia. Pero también se incorporan otras prestaciones, como la cirugía oncológica peritoneal con hipertermia en el Hospital del Río Ortega. Se han incorporado también la implantación de dispositivos de asistencia ventricular, coloquialmente algunos los denominan como corazones artificiales, es decir, tecnología y dispositivos que hacen la función cardíaca, la función ventricular, para pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. También esta prestación se está realizando desde hace 2 años y medio en la sanidad pública de Castilla y León y concretamente en el Complejo Universitario de Salamanca y en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Entre las nuevas prestaciones se incorporaron también los test genómicos para cáncer de mama en el Hospital Universitario de Salamanca como referencia autonómica, que lo que plantea, lo que ha supuesto, es un diagnóstico predictivo del cáncer de mama que orienta el tratamiento y que ha supuesto, fíjense, una tasa de cambio de actitud terapéutica de nuestros oncólogos cercana al 40%. Con la aplicación de estos test genómicos, el 40% de los casos susceptibles de ser diagnosticados de cáncer de mama con este tipo de diagnóstico genético, se modifica la actitud y las decisiones terapéuticas, orientándolas de una manera personalizada para cada uno de los pacientes, un tratamiento en función de ese análisis genético que tiene ese, por lo tanto, carácter predictivo. También se ha creado y se ha desarrollado ya una unidad de cirugía de órbita y oculoplastia en el Complejo Universitario de León. Se han incorporado resonancias magnéticas de alto campo para la realización de pruebas diagnósticas de cáncer en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos y a través de un convenio entre la Facultad de Medicina de Valladolid y el Hospital Clínico Universitario. Y también hay que recordar la incorporación de un equipo de tomoterapia en el Complejo Universitario de Salamanca para tratamiento de radioterapia de pacientes oncológicos, la implantación de una unidad de enfermedad de Huntington en el Complejo Universitario de Burgos. Todos estos son servicios de referencia que se incorporan en la nueva regulación. Pero además, a mí me gustaría destacar que el incremento de prestaciones y servicios que se ha operado en la sanidad pública, con carácter general, se ha implantado, como conocen, el Código Infarto y el Código Ictus en el conjunto de la comunidad autónoma, con distintos niveles de especialización. En todos nuestros hospitales está funcionando ya una nueva modalidad de trabajo, como es la de la enfermera gestora de casos para pacientes oncológicos que reciben tratamiento con radioterapia. Ya está operativa en todos los hospitales de SACIL. También en todos los hospitales se han incorporado y se han creado unidades de diagnóstico rápido para la atención a pacientes en los que nuestros médicos sospechan potencialmente síntomas que pueden suponer problemas de salud graves y, por lo tanto, se remiten a esta unidad de diagnóstico rápido que en un periodo no superior a 72 horas atiende a los pacientes y en un periodo medio de 11 días ha realizado las consultas, las pruebas diagnósticas necesarias y tiene ya el diagnóstico y la orientación terapéutica de estos pacientes. Estas unidades han atendido el pasado año a algo más de 6.000 pacientes, han hecho más de 6.000 consultas, insisto, de casos potencialmente graves que se resuelven en un periodo rápido a través de un circuito de pruebas diagnósticas y de acceso directo, tanto por parte de los médicos de atención primaria
como de los médicos de los servicios de urgencia hospitalaria. En todos los hospitales existen ya unidades de continuidad asistencial vinculadas a la estrategia de pacientes crónicos y pluripatológicos, que lo que hacen fundamentalmente es identificar los pacientes crónicos más complejos y establecer la relación entre el propio hospital y la atención primaria para un seguimiento más adecuado. Pero además me gustaría destacar la creación de otras unidades y de otros servicios prácticamente en todos los hospitales de nuestra comunidad autónoma. En estos años se han creado unidades de rehabilitación cardíaca en tres hospitales, tres unidades nuevas en los hospitales de Palencia, de Zamora y de Salamanca. Se han creado cinco unidades del dolor en los hospitales Clínico Universitario de Valladolid y Río Ortega, una unidad mixta, pero también en el Hospital de León, en el Hospital del Bierzo. Se han incrementado otras prestaciones desde el punto de vista de la atención especializada, especialmente en el área de cardiología, de oncología y en las áreas pediátricas, y en definitiva ello supone crecimiento en las prestaciones de la sanidad pública de Castilla y León y mejora de la accesibilidad, que es lo que pretendemos con esta orden que hoy mismo se incorpora a la página de la Junta de Castilla y León, al Gobierno abierto, para someterlo a consultas, sugerencias de los profesionales o de los ciudadanos. Junto a eso, en estos años hemos incorporado cambios organizativos también. Uno de los principales ha sido la creación de las gerencias integradas en las áreas de salud de Ávila, del Bierzo, de Palencia, de Segovia, de Soria y de Zamora. Hemos pasado de una estructura directiva de dos o tres puestos, gerente de hospital, gerente de primaria, gerente de salud de área, a una sola responsabilidad, al gerente de asistencia sanitaria. Esto supone, por una parte, reducción de costes administrativos, pero fundamentalmente continuidad e impulso de la continuidad asistencial entre la atención primaria y la hospitalaria. Y junto a eso, desde el punto de vista organizativo, se ha puesto en marcha la iniciativa de unidades de gestión clínica, que, como saben, existen 15 unidades de gestión clínica funcionando con toda normalidad, con buenos resultados, cuya evaluación pues realizaremos al finalizar este año 2017. Y finalmente, desde el punto de vista de la salud pública y de nuestras iniciativas preventivas y de promoción de la salud, también nuestro sistema ha incorporado nuevas prestaciones. Desde luego es destacable el incremento, la mejora de nuestro programa de vacunaciones, en el que se han incorporado al calendario vacunal con carácter universal y gratuito la vacuna frente al neumococo a partir de 1 de enero de 2015, la vacuna frente a la varicela y se han modificado algunas otras pautas vacunales. Finalmente, desde su inicio en el año 2011, se ha cerrado ya el programa de prevención y detección precoz del cáncer colorrectal, y en el que la población diana ya, a partir de este año 2017, está incluido toda la población castellano-leonesa con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años, que son las pautas y las recomendaciones que nos realizan los expertos. Desde el punto de vista preventivo, los programas que desarrolla Castilla y León creo que son completos. Se completa y se mejora el programa de vacunaciones, incluyendo una experiencia piloto que trasladaremos al Consejo Interterritorial, como es la vacunación de pacientes con enfermedades crónicas frente al herpes zóster, diabéticos, personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras patologías. Está teniendo buenos resultados y trasladaremos, como digo, al resto de comunidades autónomas y al Ministerio de Sanidad la evaluación que hagamos de esta experiencia.
Estos datos de crecimiento, en este caso de la oferta hospitalaria en Castilla y León, también de los programas de salud pública, yo creo que pone de manifiesto algo que en los debates políticos y sociales no siempre se tiene en consideración. Acostumbramos a hablar de los recortes en la sanidad y olvidamos el crecimiento en prestaciones y servicios. Yo he escuchado recientemente algunas críticas a la Consejería de Sanidad y a este consejero que me da la impresión que ponen el punto de mira en una situación que no responde a los datos y a la realidad de la asistencia sanitaria y de nuestra sanidad pública. La sanidad pública se mantiene con nuevas prestaciones. Desde el punto de vista de los profesionales, Castilla y León es una de las comunidades que ha mantenido sus recursos humanos. Yo le remito a quien quiera consultarlo al boletín que elabora semestralmente el Ministerio de Administraciones Públicas y ahí podrán comprobar ustedes que el número de efectivos en los centros sanitarios de Castilla y León entre el año 2011 y 2016 prácticamente se ha mantenido. En realidad se ha reducido un 0,3%, mucho menos que la media de las comunidades autónomas españolas. Esa pequeña reducción del 0,3% de los efectivos se ha acompañado, además, de un incremento de la jornada laboral de un 7%. De manera que el tiempo de trabajo de nuestros profesionales en estos años se ha incrementado sensiblemente. Desde el punto de vista presupuestario, Castilla y León es la comunidad autónoma que mayor proporción de su gasto destina a sus recursos humanos. Estamos en torno al 53% de nuestro gasto sanitario, lo destinamos a retribuir a nuestros profesionales. Esta es la comunidad autónoma que más proporción de su gasto destina a esa finalidad y, por lo tanto, yo, desde luego, personal e institucionalmente no puedo compartir algunas críticas que he escuchado, concretamente en los días pasados, pues de las una reunión de las plataformas que bajo la bandera de la sanidad pública criticaban sin aportar ningún dato la situación de la sanidad de Castilla y León. Y yo creo que frente a esas opiniones, que son muy respetables, están los datos, están los hechos y está la realidad. Yo creo que la opinión debe construirse sobre datos que reflejen la realidad, no tanto sobre eslóganes o emociones. Y finalmente, pues decirles, como yo creo que conocen, que desde el punto de vista de la defensa de la sanidad pública, el Gobierno de Castilla y León ha apostado claramente por defender el modelo de sanidad pública. La nuestra es una de las comunidades autónomas que menos acude a la concertación con centros privados. Concretamente, es la cuarta comunidad autónoma que menos gasto proporcionalmente destina a conciertos con centros privados. Y por lo tanto, esa idea que yo he escuchado recientemente de que estamos privatizando la sanidad, de que estamos vendiendo la sanidad al sector privado, me parece que es una idea que está fuera de la realidad y que no se compadece con los datos. Cuando uno crea opinión sobre emociones, sobre eslóganes o sobre ese tipo de ideas, estamos en el ámbito de lo que últimamente se ha denominado como concepto la posverdad, es decir, una idea, una opinión que se genera a base de emociones, de eslóganes, que se trasladan repetidamente, pero que no se compadece con los datos objetivos de una realidad, y es que la sanidad de Castilla y León crece, ofrece nuevas prestaciones, tiene buenos resultados y tiene buenos indicadores. De todo ello, de esos resultados, nos dan cuenta distintos informes. El barómetro sanitario que se publicó recientemente, lo que pone de manifiesto es que, en contraste con estas valoraciones que se escuchan a veces, la opinión de los ciudadanos es que la satisfacción con la sanidad pública mejoró en el año 2016 respecto a 2015.
opiniones e informes como los de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que utiliza indicadores objetivos de número de médicos, número de camas, actividad, etcétera, lo que pone de manifiesto es que Castilla y León dispone del cuarto servicio de salud español en un ranking que realiza, ocupamos la cuarta posición, y precisamente cuando se utilizan datos objetivos, incluso la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, pues pone de manifiesto tal vez mejor la realidad de la sanidad de Castilla y León, con esa cuarta posición entre los servicios públicos de salud, que otro tipo de opiniones que desde luego no se sustentan en los datos objetivos, en la realidad de nuestros profesionales, de nuestros centros, de nuestro funcionamiento y de nuestros indicadores. Con esta orden que hoy iniciamos su tramitación, lo que pretendemos es fijar con mayor exactitud aquellos servicios que se han creado en la sanidad pública de Castilla y León, especialmente aquellos que son de referencia por su alta cualificación, por su alta tecnificación, clarificarlo y ofrecer mejores niveles de accesibilidad a la población de Castilla y León, no solamente a la atención sanitaria más estándar, si me permiten la expresión, sino también a la más compleja a través de este sistema de servicios de referencia que regulamos en esta orden. Estas cuestiones les queríamos...